bienvenidos una vez más a mi canal de coreano. Soy el coreano de Corea de regreso. Y el día de hoy igual estoy con... Germán Sánchez, bravo, doble medallista bravo. Olímpico. Exactamente, doble medallista olímpico una vez más. En el video anterior, Germán me enseñó cómo flotar, cómo hacer ejercicio antes de que nos echamos en los clavados, ¿verdad? Sí, hoy va a ser tu prueba de fuego, tu examen final, porque acuérdate que quedamos con una apuesta. Si tú ganas, te vas a llevar la medalla. ¿Me llevo la medalla? Sí, ganas, pero vamos a ver cuántos puntos haces. Ah, ok, bien. Ya dijo que me voy a llamar una de, ¿el de Río o de Londres? Vamos a ver. Porque como que ya le dio miedo. Es que te vi bien, en la natación te vi bien, ya me está agarrando la onda. Sí. Pues una vez más, los que no han visto el video pasado, estamos ya listos con ¿cómo se llama? Traje de baño. Y aquí también tenemos a César aquí. Sigue cuidándonos. Nuestra guardaespalda. Guardavidas. Guardavidas. César, ¿me vas a salvar? Ok, gracias César. Bueno, entonces Germán, hoy es el gran estreno de mi primer clavado de mi vida de los 29 años. Después de todas las prácticas que hicimos en el video pasado, ¿verdad? Así es. De hecho, sí, está muy divertido. De hecho, ya me quitó un poco de miedo el agua. Hoy es el gran examen final. Vamos a ir por partes, vamos a aventarnos desde la plataforma de 30 centímetros, un metro, 3 metros, y después vemos si nos aventamos desde la... Exactamente, porque como ustedes pueden ver, hay hasta 10 metros. Hasta 10 metros. Los clavados olímpicos son de 10 metros. Entonces, Germán, vamos a bajar primero, pero ¿bajamos por acá o por la escalera? Como tú quieras. Ah, no, escalera. Entonces, aquí empezamos, examen final. Muy nervioso, déjame. Bueno, entonces, amigos, aquí estamos ya al nivel más bajo. Es el nivel más bajo. ¿Cuánto altura es? Yo creo que unos 40 o 30 centímetros, y aquí es donde especializamos las salidas, los mortales, que son las bases para cuando vamos a la plataforma de lucha. Ah, ok, es como para empezar. Sí, para empezar, para calentar, para mejorar tu técnica, siempre pasas a esta. Y una cosa es que pues nunca he sentido, pero estoy tocando mis nalgas ahora. Con este traje de baño como que sí siento que soy nalgón. Ah, ¿sí? Estoy muy orgulloso. Pues más o menos. Dejen en los comentarios quién es más nalgón de nosotros, ¿qué? Y entonces, Germán, tú me vas a aventar como debe de ser y yo hago igual, ¿no? Sí, vamos a aventarnos parado, porque lo que queremos es que de arriba te avientes parado, ¿va? Ah, ok, que parado. Para que parado, cuando llegues al trampolín, puedas hacer tu salto. Germán, primero va a aventar como debe de ser y voy a intentar de aventar como Germán, ¿okay? Esto es nivel número 1, amigos. Aquí empezamos. Se llama entrada al frente. Entrada al frente, ok. ¿Cómo van las manos? ¿Te acuerdas cómo van las manos? Así. Aquí, así. Agarrando así, tu mano. Así, eso. Ok, así. Entonces vas a colocar. Así. Te agachas un poco. Ajá. Y te avientas. Amigos, ¿vieron cómo avienta Germán? El agua como que no se mueve tanto. Eso es lo importante. Es lo importante, ¿verdad? No sacar agua. Entre menos agua se mueve, más puntos, ¿no? Así es. Más, pues ya soy profesional. Entonces, como me enseñó Germán, me voy a echar así con las manos. Venga, Minu, hasta acá. Hasta aquí. Agáchate lo más que puedas. Lo más. Amigos, mi primer intento de clavado de mi vida. Una, vámonos. Dos, tres. Oye, espérame. No. Amigo, no puedo. Ay, amigo, es el nivel número 1, pero tengo mucho miedo, como que siento que me voy a echar. Oye, va, déjame, te voy a ayudar. Déjame orar primero. Dale. Déjame orar primero. Vamos, Dios, ayuda al Minu. 2, 3, me ayuda. Buena. Dice bien. Es muy bien. Wow, amigo. ¿Y saliste tú solo del agua? ¿Te diste cuenta? Por un... Oh. Ok, sí se siente chingón. Otra, ya. Ya agarré la onda, amigos. Siempre la primera vez es más difícil. Ajá. Ya agarré más onda y ahí va. Otro intento, amigos. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Minu! ¡Salte solo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Minu! ¡Lo hiciste solo! ¿Sabes qué es lo chido de los clavados? Aún a mí, cada día tengo que superar mis miedos. Y cada día te vuelves pues una persona diferente, más fuerte mentalmente. Y eso está muy chido, la verdad. Exactamente, amigos, como dice Germán, es el miedo. Pero una vez, ya me aventé 2 veces y se siente padrísimo. Así es. Hasta me subí yo solo. Tú solo. Ya básicamente hoy aprendiste a nadar. Gracias, Germán. ¿De 0 a 10 cuánto? Yo creo que un
8 y medio. 8 y medio, bravo, bravo. Venga, venga. Ponme aplausos. César, aplaude, César. Sí. Bueno, amigos, entonces ahora aquí estamos en el segundo nivel con Germán, ¿verdad? Así es, trampolín de un metro. Un metro. Vas a hacer la entrada al frente, la misma que hicimos de la orilla. ¿Con cabeza? Sí, de cabeza. Aquí siento que es una altura que la puedes dominar sin problema. Porque sin problema. Sin problema. Porque hice bien ahí. Hiciste muy bien. ¿Cuánto allá, medía ahí? 40 centímetros. Porque este es un... Este es un metro. Un metro. Sí. Entonces sí es más que doble. Y aquella fue plataforma. Ajá. Y esta ya es trampolín. Trampolín, es que se mueve. Se mueve. Su amigo. Ya agarré más confianza. Entonces ahorita igual Germán va a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Para echarme. Así vámonos. Es. A ver, amigos, chequen nada más. ¿Cómo salta Germán para yo hacerlo? Lucas, te agachas. Ah, bravo. Cuando Germán se avienta, el agua no se mueve para mi madre, ¿ok? Pero si yo me aviento, el agua se mueve como si fuera un tiburón. Un tiburón, ¿ok? A ver, con la cabeza. A ver, César. Estuviste allá. Te moviste para acá. Te estoy cuidando. Muchas gracias, César. Ok, perfecto. Ya voy. Amigos, yo creo que como es un metro, primero me voy a aventar así parado y ya después con cabeza, porque la verdad sí me da mucho miedo. Ya la altura es un metro. Aquí va. Dale. Pero me sacas. César, échame porra. Venga, vino. Una. Venga, Minu. Sí está alto. Sí. Sí está alto. Pero uy, sí es más divertido. Sí, entre sí, más sí. Alto, como que una... lo más difícil es llegar al momento de que cuando te avientas, porque te pones bien nervioso. Sí, sí. Una vez más también. Vamos, otra. Sí, ¿ahora con cabeza o qué? Dale. Ok, pero primero tú y yo te veo, ¿ok? Y yo, échame una suerte, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Fernando, ¿tú también te avientas aquí? Ahorita que me ponga mi traje. Ah, claro, ahorita que te pongas tu traje. ¿Tú de qué edad empezaste a clavar? A los 6 años. 6 años, ya. ¿Ahorita cuántos años tienes? 12. Yo llevo apenas que 60 minutos, ¿ok? ¿Lo estoy haciendo bien o no? Sí. Ok, ok, gracias. Fernando, échame una suerte. Sí, suerte. Ah, gracias. Muy buena onda. Buenas amigos, ya estoy aquí. De hecho, Fernando, que apenas conocimos, regresó ya con su traje, ¿verdad? ¿Listo, Fernando? ¿Estás nervioso o no? Ok. Ok. Fernando, hacemos como hombres. Vamos a aventar uno más aquí de un metro, ¿sale? Así. Oh, así. Ok, Fernando, entonces, vamos a subir. Tú te vas a aventar primero y yo sigo. Yo te sigo, pero de cabeza. ¿Estás listo? Bueno, vamos. Vamos, tú me vas a enseñar, ¿ok? Vamos, Fernando. Tiene 12 años, amigos. Tiene 12 años, amigos, y... ya es profesional, vamos. ¡Oh! ¡Oh! A ver, Germán, pero métete para que me salve. No, ¿está fría? No, métete. Vale, aquí. Para que, aquí. Una, dos, tres. ¡Venga, Mino! ¡Venga! A ver, Fernández, de 0 a 10, ¿cuánto? 9. ¡Nueve! ¡Ah! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ya gané media de oro! Seguimos de esta ronda tan chingona. Vamos al de ahora, ¿qué? Al de 3. 3, vámonos, vámonos. Se vamos, mi Fernando. Amigo, estamos en 3 metros ahora. Aquí con Germán y Fernando. Este es otro pedo, otro nivel de clavados. Esto se mueve. ¡No hagas eso! ¡No! ¿Vieron, amigos? Yo también voy a hacer, ¿ok? Venga, venga, Miro. Entonces, primero vas a saltar, luego Fernando y yo, para que me salga, ¿ok? Entonces, aquí vamos. ¡Porras! ¡Porras, por favor! ¡Aplausos! ¿Te compraste lonche o qué? Ahí está, unas gorditas. Ok, ahora Fernando, vamos, Fernando, aplauso. ¡Vamos! ¡Sí, siempre! ¡Sí, siempre! ¡Venga, mira!
¿Qué sentiste? Siento diferente. ¿Sabes por qué estoy orgulloso también? ¿Por qué? Hoy venciste dos miedos. La altura y la nadada. Wow. ¿Saliste solo hasta aquí? Salí solo, ¿verdad? Este güey ni me salvó. Ni César. Hermano, se siente diferente. Entre 1 y 3 hay mucha diferencia. Así es. Se siente como que raro. La mariposita. Mariposita. Pero no, mariposita. Otro. ¿Otro? Otro, otro. Venga. ¡Ahora! ¡Date, pues! Ahora los tres juntos. Los tres. Los tres. Ya agarré la onda, Fernando. ¿Cómo lo hice? ¡Medalla, ya es tuya! ¡Ya gané medalla! ¡Sí, ya, ya, ya es tuya! ¡Gané medalla de maíz! ¡Medalla! Amigos, siento que estoy en Olimpia. A ver, apenas aventamos de 3 metros. 3 metros. ¿Qué sigue? Yo creo que hoy ya cumpliste el reto. Sí, ¿verdad? Me dio un poco de miedo que a lo mejor me vas a decir también el de 5, o 7, o 10, porque amigos, hay hasta de 5, 7, 10, ¿verdad? Sí, sí es. Porque yo creo que como eres maestro, por ahora está bien hasta 3, ¿no? Yo creo que hoy cumpliste perfectamente, okay. Pero si ya está en ti que quieres saltar de 5 metros, yo te apoyo. A ver, Fernando, ¿qué piensas? A ver. Tú, como eres más profesional que yo, ¿crees que me aviente de 5? Sí. ¿Sí es posible o no? ¿Se siente lo mismo? Pues para ti sí, Fernando, para mí no. Bueno, a ver, amigos, entonces para terminar el video, ¿por qué no subimos? A ver. Vamos. Vamos a subir por último. Ya, 5 y ya. Va. 7 ya no. Por último. No, no, aún no he decidido. Pero nada más para ver qué tan alto es. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿A las 5? A ver, Kenny. ¿A dónde van? Arriba, ¿quieres? Arriba, sí. Vamos a echar de 5. ¿Y de 7? No, primero 5. Okay. Primero 5. Y después tú 7. Ok. Y el 10, ¿ok? Yo los veo. Y vamos al 5. Cada vez más amigos me acompaña. Ah, Fernando. Bueno, amigos. Este es de 5 metros. Hasta estoy nadando. Wow. Amigos, bien hecho, bien hecho. Si no hubiera sido ustedes, no hubiera, nada es posible. Esto no hubiera sido posible. Wow. Entonces me aventé de 5. De 5 metros. ¿Qué tal? ¿Sí me aventé bien? Te aventaste muy bien. Amigos, en serio, es otro después pedo. De una hora. Es otro pedo. Es este. Me pongo bien nervioso. Oh, no sé cómo avientan ustedes. Una admiración, la verdad, amigos. Pero como que siento muy, logré algo, ¿no? Yo creo que lo hiciste muy bien. Hay pocas personas que han venido y lo han hecho también como tú. Así que te llevas hasta toda nuestra 5 metros. También. Ok, bravo, bravo. Para Fernando, para Kenny, para Germán, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy, amigos, aquí ya logré de hacer... ¡Venga! ¡Bravo, bravo! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Viva, viva México! ¡Viva México! ¡Viva Corea! ¡Arriba yo! ¡Arriba las chivas! ¿Eh? ¡Arriba las chivas! ¡Los rayados! Bueno, amigos, entonces por fin logré, gracias a Germán, de clavar desde esta hasta 1 metro, 1/2 metro. 5 metros, llegamos hasta, sí, los 5 metros. Hasta 5 metros. Lo hiciste muy bien, hermano. Porque nada más falta 7 y 10, ¿verdad? 7 y 10, para, bueno, que sea todo un olímpico. O un olímpico, pero no, gracias, ya hasta aquí. Me quedo youtuber, ¿ok? Amigos, ¿se divirtieron el día de hoy? Sí. Muchísimo. Mucha suerte para que les vaya bien en un futuro como a Germán, que gane muchas olimpiadas, ¿ok? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, amigos, muchas gracias por ver este video. También no se olviden suscribir, dar like. Y dejen su comentario. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. 1, 2, 3. Adiós, dale.